Nos ingeniábamos como una caja de cartón y entonces le hablábamos a la que tenía puesta la caja de cartón, ¿no? Entonces siempre era como todos estos juegos de niñas. Yuri Vargas, actriz colombiana de Medellín, de Aranjuez, famosa, muy famosa, la ha tratado muy bien la vida, la televisión, la fama, ha estado en telenovelas muy reconocidas. Cuéntanos un poquito de ese paso por esas telenovelas, Yuri, donde te hemos visto una vendedora, en Las Hermanitas Calle, en Amor Sincero, también en series, ¿no? El Señor de los Cielos, películas, Luz, Doctor Mata. Bueno, contextualízanos toda esa cantidad de éxitos que has tenido, Yuri. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar compartiendo este rato con ustedes. Gracias. Pues bueno, son 15 años de carrera donde la vida me ha cruzado muchos proyectos, diferentes personajes, donde cada personaje ha traído, como dicen por ahí, una bendición para este proceso como actriz. También obviamente me ha retado muchísimo a que un actor nunca se termina de preparar Claro. porque cada personaje es un reto nuevo y ahí es donde está también las ganas, la actitud. Digamos, todo el proceso de lo que uno también ha estudiado y ha practicado durante todos estos años. Y el entrar a cada uno de estos proyectos ha sido maravilloso porque, pues bueno, primero entra uno por los castings Sí. y después de estos filtros, pues llegan a uno estos proyectos tan bienvenidos, digamos, en mi carrera. Y bueno, pues he contado con la suerte de que los personajes han sido muy diferentes. Y Sí. yo creo que también ha sido un tema de decisión de irnos por este personaje, no por este, sino por este. De que los castings cuando llegan, pues realmente, digamos, como que quedo en el casting, porque no siempre es como que uno como actor recibe muchos no. Hay muchos castings que me hubiera querido ganar, pero creo que los que me he ganado, los que han tenido que ser. Pero yo creo que ha sido una carrera de mucho trabajo, de insistir, de nunca tirar la toalla, como dicen por ahí, porque eso no lo conozco en mi vida. O sea, para mí siempre el camino está, por más obstáculos que haya, siempre va a haber como esa esperanza, esa oportunidad de poderlo lograr, de hacer las cosas bien. Y yo creo que lo más importante es que en cada proyecto he podido dejar mi trabajo bien hecho y eso ha ido abriendo las puertas. Ya te voy a preguntar un poquito más porque es interesante lo que dices de esos personajes, sobre todo que han marcado tu vida y la vida de los colombianos, porque pues todos han sido como muy recordados. Y por ejemplo, no puedo dejar de preguntarte porque has hecho como papeles de bionovelas. Entonces, por ejemplo, La Vendedora de Rosas, ¿cómo te fue ahí? La gente te quiso mucho ahí y marcaste pues la televisión colombiana, y creo que te marcó mucho a ti también. Sí, claro, creo que es un proyecto que cuando llegó a mis manos. Fue un personaje que me digo que es de los que más me ha retado, porque Yurani, aparte de que en ese momento iba a compartir escenario, digamos, con mi hermana y haber compartido como el personaje y la creación de todo esto, fue muy bonito la respuesta del público y bueno, es una historia que viene desde la película, desde toda esta historia de Víctor Gaviria y ya después pasa a la televisión y hacemos parte de esta serie, donde también me da la posibilidad de compartir escena con Natalia Reyes, que desde ese entonces se convierte también en una gran amiga, Sí. una gran partner, donde nos disfrutamos este viaje, digamos, juntas. Y bueno, un elenco maravilloso, Viña Machado, Juan Pablo Barragán. Y yo creo que él también haber ido a rodar a Medellín, eso dio un sabor muy interesante a la serie. Porque claro, el rodar en las calles de Medellín, en casas en Medellín y también en Bogotá, alimentó mucho el proyecto. Y era un proyecto, como siempre lo he dicho, son de esos proyectos que tienen mucho corazón y así lo vio la gente y tuvo esta respuesta al público. Bueno, no solo Colombia, el mundo, porque pues cuando lo montan a plataformas, también le va muy bien. Entonces, nada, uno se lo goza como actor, uno después dice, bueno, qué rico. ¿Te marcó la vida en Aranjuez o te sirvió esa vida tan dura
que tuviste en Aranjuez para imprimir algo en la vendedora de rosas? Claro, yo siento que todas esas vivencias sirven mucho y va en uno también de qué manera las sabe aprovechar, pero creo que sí, claro. O sea, todo lo que uno siempre ha vivido siempre sirve para sacarle provecho. Las hermanitas calle, otro papel, sí. Otro que yo la verdad la seguí y me parecía una historia tan bonita, tan sincera, tan autóctona, y sobre todo esos personajes de las hermanitas calle, ¿cómo te fue ahí? Porque sin duda te quisieron mucho y te siguen queriendo. Ah, sí, exacto. Creo que marqué mucho ahí la historia con las tías y las abuelas, Sí. que hoy en día es como amigas y amigos, como, oye, saludos de mi tía, como que mi abuela te ama, y es como muy lindo porque, claro, Hermanitas Calles, yo siento que es un proyecto que unió otra vez a las familias colombianas a volver a sentarse, a ver televisión juntos, a reírse, a llorar, a sufrir, porque Sí. pues no toda la vida fue color rosa. Pero claro, vivir todo este proceso de pequeñas a grandes, de todo lo que le toca vivir, digamos, a un artista como tal en nuestro país, las diferentes historias que hay Y toque de ellos puertas, y y toque ver, puertas, y exacto, el tocar puertas, el esperar la oportunidad. Y creo que Hermanitas fue ese proceso de incentivar también a la juventud de que los sueños se pueden cumplir por más difíciles que parezcan, ¿no? Y es una historia de inspiración, de bueno, tuve todo, y el canto siempre, yo siento que la música, cada escena traía su melodía. amor sincero, la historia de Marvel. ¿Cómo te fue ahí? Hermoso. No, precioso, eso. Me dio un premio que siempre llevo mucho en mi corazón, el premio India Catalina, donde, pues como se dice, amor sincero. Fue un proyecto que marcó mucho mi vida, me dio credibilidad hacia el gremio también, y va uno ahí forjando también el camino de los personajes, digamos, fuertes que he venido haciendo, y ese es un Bambica, Nancy se llamaba, pues, fue algo que marcó mucho, mucho como todos mis inicios. Dices que ha recibido muchos no y uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues porque a veces los perfiles no son para Sí. uno, a veces la historia no da en fechas, a veces no se negocia también. Eso es un factor, claro, va tomando peso también. Pero yo creo que también se encuentra uno en el camino como perfiles que realmente uno hace el casting, pero puede que no sea el perfil de uno. Entonces, pues llegan los no. Y realmente, si le han dicho no a Meryl Streep, no le van a decir a uno. O sea, a ver. Bueno, y hablando de películas, Doctor Matt, Mata, Sí. Luz, también estuviste en El Señor de los Cielos y ese fue un reto también para ti porque ¿dónde se grabó? ¿En México? Sí, en Y era para el México. Bueno, público latino mexicano y era el reto el acento, porque si no se tiene acento no se Sí, clasifica y no, y ahí es donde se puede total. recibir un no. ¿Cómo te fue ahí? Total. Mira, Doctor Manta no fue una peli, sino una A serie, una serie. ¿cierto? Que está ahorita en plataforma. Luz es una película, Luz la Flor del Mal, sí, es una película que también está en plataforma. Y El Señor de los Cielos es una serie en la cual hice casting desde Colombia y Telemundo me lleva a vivir a Ciudad de México con todo. Como Y una fue un diva. regalo. Sí, es que sí, un regalo de la vida, irme a rodar a México, poder conocer también todo este mundo. Y claro, entró a ser un personaje que es colombiana, pero después se infiltra como norteña. Y pues claro, toca trabajar el acento y bueno, con un gran maestro que se llama Ortus, y con él siempre estoy trabajando como todos mis castings en mexicano. Ahora la última serie que hice, Consuelo, que también es colombo-mexicana, también la trabajé con él. Entonces ha sido un buen acompañamiento en este nuevo reto como de hacer otro tipo de acento. Y precisamente ahí, ¿cuál fue el reto en esa película? ¿Ahí fue donde tuvieron que poner prótesis y eso, o dónde fue? Ah, sí, en El Señor de los Cielos. Porque fueron Claro, cirugías de porque verdad o fueron prótesis, ¿cómo fue? no, 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 prótesis. Realmente empezaba siendo una detective de la DEA y luego ya
pasa a ser una norteña buchona, que le llaman, pues, digamos, a este tipo de mujeres, que se dedican un poco como a ser las mujeres de los narcos, y les llaman buchonas, ¿no? Entonces las buchonas son mujeres buchonas, ¿Qué con tal sus ese buenos papel de senos, buchona? con Te sus lució buenas... muy bien. Claro, entonces, ay, gracias. No, pues claro, me pusieron prótesis acá en los senos, me pusieron prótesis en la cadera también, para que se viera más voluptuosa y pudiera andar lo que, digamos, el director y la historia necesitaba, ¿no? Y pues bueno, yo creo que lo más importante es que me la gocé. Me la gocé muchísimo. Entrar también a un equipo de todos mexicanos, desde el club hasta, bueno, nuestro protagonista, que es Rafael Amaya, maravilloso. También estuve con Salvador Pineda en escena y fue increíble cómo pudimos como tener una muy buena relación. Y bueno, yo creo que el talento colombiano siempre ha sido muy bien recibido en México y eso me gustó mucho, porque respetan nuestro trabajo, aman nuestras novelas, me veían mucho. O sea, yo llegué el primer día de maquillaje. Y todo el equipo de maquillaje era como, no, te amé la vendedora de rosas, te amé no sé qué. Y yo decía, claro, o sea, ven mucha novela colombiana y eso es importante para nosotros como industria. Y hablando de industria, viene Vampiras. ¿Cómo te fue en Vampiras? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es ese nuevo reto? Bueno, Vampiros fue increíble, porque claro, estrenamos ahorita el 13 y es para mí muy emocionante poder ir a verlo. Y más en cine, el llegar a este proyecto fue muy especial, porque me llaman y me dicen, vamos a hacer un casting, necesitamos una cuota latina para que entre a este proyecto, porque este proyecto va a tener como diferentes lugares latinos, como mexicanos, como peruanos, España también entra, y esto es una productora americana que tiene oficina en México y en España, y empiezo a hacer el casting, entro en un filtro. Y pues bueno, va pasando los filtros, llegamos que yo llegué como a un tercer, cuarto filtro, cuando ya me dicen, fue muy lindo porque en diciembre era como todo el mes de los filtros, yo empecé desde noviembre haciendo el casting y a finales de diciembre me llaman y me dicen, Yu, quedaste. Y fue muy lindo porque compré lentes de contacto blancos, o sea, jugué con toda, fue increíble. Yo me divertí mucho y después cuando ya me hacen toda esta propuesta y me voy en enero, o sea, terminé el año muy feliz. Yo decía, qué buen año y qué buen inicio de 2022 porque el irme al sur de España, a rodar esta peli, a conocer nuevas culturas, gastronomía, o sea, todo esto para mí era como, wow, qué rico. Y me lo disfruté muchísimo, fue un mes y medio de mucho aprendizaje, de conocer, pues imagínate, todo para mí era nuevo, y entrar también a un club español, porque pues todos eran españoles, y una parte americanos. Pero fue increíble, el club de también todo el elenco, cada departamento, el maquillaje, lo hace el gran David Ambid, que es nominado al Goya. Entonces, yo estoy que monto mis fotos en mi feed de Instagram de Vampira, porque digo, hasta que no salga obviamente en Colombia, no quisiera dañar la sorpresa, pero David Ambid hizo un gran trabajo. Con prótesis y demás, y bueno, lo acompañamos con todo este tema creativo también de viajar en esto de vampiras y entrar a este mundo que es la historia tan fascinante y poder también desde el lado del lenguaje español poder contar nuestra historia latina, ¿no? Como vampiras, también nos lo merecemos. ¿Y cuál va a ser ese papel que vas a interpretar ahí? ¿Qué te vamos a ver haciendo ahí? Bueno, el personaje se llama Katia, es una universitaria que tiene toda la vida por delante, pero resulta que la vida le cruza un accidente de tránsito donde la deja muy mal de salud y ahí se cruza con Luna, que lo interpreta Bruna Rubio, que es nuestra productora también, es una española, y ella hace la otra vampira, pero resulta que ella al ver que Katia, mi personaje, está a punto, digamos, de morir, pues dice, pues es... Pues por culpa de ella, obviamente, el accidente también, como que dijo, no, pues no la voy a dejar morir, está muy joven, pues la voy a convertir en vampira. Y me convierte en vampira y viene todo este proceso, como juntas, cada una como en su vida cotidiana,
sin querer matar a nadie, sin querer hacer daño a la humanidad, pero pues con esa necesidad también de ser vampira, ¿no es cierto? Entonces pasan infinidades de cosas y creo que se van a divertir mucho, porque es algo diferente. La gente que siempre dice, ay, pero ¿por qué hacen la misma historia? ¿O por qué hacen lo que uno ve como que opinan de diferentes proyectos? Y uno dice, qué bueno, porque esta es la oportunidad de ver algo diferente. Yuri, haciendo un alto entonces en toda esta carrera tan maravillosa que has llevado, quiero regresarme un Sí. poquitico a Aranjuez, porque me contaron una Ajá. historia que tú cuando eras chiquita, pequeña, hacías como una pantalla de televisión, una caja de cartones. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso que con el tiempo se convirtió en realidad? ¿Cómo era ese sueño, ese juego? Claro. Siempre jugábamos, a ver, habían como varias amiguitas de ahí del barrio y siempre jugábamos como a presentar y a los reinados y a que salíamos en una televisión, ¿no? Entonces nos ingeniábamos como una caja de cartón y entonces le hablábamos a la que tenía puesta la caja de cartón, ¿no? Entonces siempre era como todos estos juegos de niñas y al final. Yo digo, todo pasa por algo también. Cuando ya ahora me veo y digo, oh, claro, por algo jugaba, por algo me gustaba porque yo era la que ponía la iniciativa, ¿no? La líder. Yo era como, no, vamos a hacer esto, vamos a jugar así, vamos a soñar. Y claro, ¿no? Yo me pongo a pensar en esa época, uno veía todo muy lejos. Y por más de que ahora vea cosas lejos, digo, nada es imposible, porque cuando uno crece en un barrio como lo es Aranjuez Anillo, que me siento súper orgullosa, Daniel, de haber nacido en ese lugar, porque creo que por eso también soy la mujer que soy ahora, que mira de frente también y que le gusta las cosas como son, correctas, que le gusta ayudar a la gente mientras pueda. Cuando veo también a mis amigas todos los rumbos que han tomado en sus vidas, digo, claro, todo tenía una razón desde pequeñas, el jugar, el reunirnos en las tardes y decir, bueno, vamos a presentar este programa, vamos a hacer el otro. No sé, muy loco porque jugaba a ser presentadora, pero ya después cuando empecé a hacer teatro en el colegio, ya no me gustaba ser presentadora. Ya me gustaba ver actuar, ¿no? Entonces mi mamá siempre decía, ¿no? Pero ¿por qué no te metes a estudiar comunicación social para que presentes programas y no sé qué? Y yo le dije, no, a mí me gusta eso, pero me gusta es actuar, hacer los personajes. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene un porqué en la vida y ese porqué, pues como encaminarme hacia lo que soñaba y quería y nunca desfallecer, por más obstáculos y por más cosas que siempre he visto en el camino, creo que ahí es donde está también la tenacidad, ¿no? Para mí esa palabra es súper importante, tener tenacidad y coraje de seguir el camino, por más obstáculos y por más cosas, digamos, en el camino, siempre poder decir, oiga, se puede mostrar, se puede luchar y se puede también demostrar, no solo a uno mismo, sino a la juventud, a los que vienen detrás, que se puede lograr las cosas, pero con mucho trabajo. ¿Crees en los sueños? ¿Crees que se pueden hacer Claro. realidad? O sea, yo creo que soy la mujer más soñadora del mundo. Es muy loco porque un día lo hablaba con mi hermana y yo le decía, es que no hay límites. O sea, ella se fue a Londres hace poco a estudiar inglés y yo le decía, es que eso es. O sea, tienes que irte, estudiar inglés, abrir la mente, el mundo, las oportunidades. Siempre va a haber esperanza, siempre va a haber oportunidad, por más cosas que haya, digamos, en el camino, porque la gente a veces cree que la vida de uno es como súper fácil, como no, estás en una novela y haces esto y haces lo otro, ganas súper bien, pues todo el mundo tiene un imaginario, ¿no? Pero cuando van a ver a la gente más cercana a uno, saben que uno es de carne y hueso y que uno tiene días buenos, días malos, esperanzas, pero a la vez no, pero a la vez muchos sueños. Y yo creo que los sueños son los que me sostienen, siempre lo he dicho. Los sueños me sostienen y ahí me van a sostener, yo creo que por siempre. Yuri, ¿y qué extrañas de Aranjuez? ¡Ay, todo! ¿Has vuelto? Todo. Los rieles, sí. He ido de pasón porque tengo todavía familiares ahí. He ido a visitar a una tía que vive todavía ahí. He cambiado mucho. Obviamente ya no están las mismas personas que cuando crecí. Muchos ya no están.
Pero se siente ese cariño, ese barrio, ese orgullo, tantas caminadas, todas esas lomas que subía y bajaba diariamente para ir al colegio, para ir a la liga de natación, a hacer el deporte nado sincronizado que practiqué durante 12 años, las bajadas a la Oriental con mi mamá a las clases de teatro. No, se recuerda a uno mucho, siempre montarme en el bus de Aranjuez Anillo para mí siempre va a ser un significado muy especial y siempre va a estar en mi corazón y en cuanto entreviste y me lo pregunten sobre dónde vengo, lo de mi barrio, siempre va a ser lo más lindo del mundo poder hablar y expresarlo. ¿Puedes caminar con tranquilidad por allí o lo has hecho y caminas? Sí, ¿Y la gente? sí. ¿Cómo es el recibimiento de la gente? ¿Qué te dice la gente? No, no, es muy bello, es muy bello. O sea, yo por ejemplo me he ido, he llegado ahí al Parque de Aranjuez, a la iglesia, he visitado mi colegio y ha sido muy lindo porque hay mucha admiración y porque ahí donde vamos, Daniel, la gente tiene esos imaginarios, pero es muy lindo cuando te ven y es como si se puede, como qué berraquera. Y vos sabes que por si el paisa es muy regionalista, entonces qué berraquera esta paisa, lo que logró esta, no sé qué, ¿me entiendes? Es muy bonito recibir esa magia de la gente. Y creo que eso lo impulsa mucho más a uno de seguir como cumpliendo más sueños y invitando también a la gente de todos los barrios, no solo Aranjuez. Yo creo que lo que es Manrique, Campo Valdés, San Javier, todo el tema de comunas en Medellín, han salido gente muy talentosa y gente que ha demostrado en cuanto a deporte, en cuanto a cultura, periodismo, gente que ha demostrado que se puede. Y de pronto te ha tocado como ese estigma, digamos, de ser de ese barrio, de ser de barrio, de ser de Medellín, de ser de comuna. ¿Te ha tocado vivirlo en el extranjero o simplemente ser colombiana? Porque cuando uno va, le preguntan siempre por la coca, por cosas que uno ni siquiera sabe a qué saben ni qué es eso. Pero yo creo que es normal, o sea, que uno va a otro país y no, que Pablo Escobar, y es como que sí, que es normal, o sea, realmente yo creo que en la historia, ¿no? En la historia de nuestro país y mal o bien, pues es nuestra historia y aún así hemos salido adelante todos como colombianos con la cabeza en alto y hemos dejado también, sea en diferentes como deporte, como cultura, como artistas, como músicos, hemos tratado siempre de dejar el nombre de nuestro país en alto y esa es nuestra labor. ¿Qué te pone feliz? A mi hermana, mi novio, mi gato, mi trabajo, mi familia. Creo que lo que es la familia en general y el hogar que estoy construyendo, eso me da mucha felicidad. Y yo creo que lo que le da a uno más felicidad es, por ejemplo, tener a mi abuela todavía viva, mi abuela Livia. Uf, eso es como gracias. ¿Sueñas con hijos? Sí, claro, ¿Cuántos? obvio. ¿Cuántos? Dos. Antes quería tres, después dije dos y ahora digo uno. Estoy como en eso, en eso, en Y eso. antes de que nos haga la invitación final para Vampiras, te pregunto, están muy Sí. de moda los realities, la Casa de los Famosos, MasterChef y todo eso. Por ejemplo, Sí. Casa de los Famosos Colombia, si te invitan, ¿estarías ahí o no te interesan esos proyectos? Pues realmente estoy trabajando. Estoy trabajando, estoy haciendo un proyecto muy lindo ahora, que ya más adelante lo vas a conocer. Y pues yo respeto mucho todo lo que tiene que ver como con realities y demás. MasterChef me parece una locura, el cocinar y todo esto, aprender como de todos. Me parece que cada proyecto trae como siempre he dicho, como su bendición, su reto y su sabrosura. Entonces yo creo que si llegan en los momentos que lleguen, pues puede ser, pero pues realmente ahorita estoy en otra, soy actriz y pues estoy actuando, la verdad, y haciendo lo que más me gusta. Y a propósito de lo que más te gusta, invitación final, Yuri, para Sí. Vampiras. Invita a la gente a que te vean en este nuevo proyecto que sin duda, pues esperamos que sea un éxito como todo lo que Claro tocas. que sí, claro que sí, Daniel. Muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es todo un placer. Y bueno, Vampiras, 13 de junio en cines acá en Colombia. Y qué maravilla que podamos darnos la oportunidad de ver algo diferente. Y que se la gocen. Gracias, Daniel. Pues sin duda que nos la vamos a gozar, que esperamos que se la goce la gente. Gracias, Así Yuri, es. éxitos, No, a bendiciones, ti. te admiramos
Muchas gracias, querido. Te voy a admirar mucho más a partir de hoy. Gracias. Ay, amigo, no, a ustedes también les mando un abrazo gigante y pues estaré pendiente de nuestra nota hermosa y estoy ahí pendiente de ustedes. Chao, pues. Chao. Chao, querido. Gracias. Chao.